Sagrado. Vale, pues buenos días otra vez. Como decía antes, yo soy Beatriz y soy la persona que coordina un poco el tema del ocio a nivel estatal en plena inclusión España. Y antes de empezar con el tema de hoy, bueno, yo recuerdo los objetivos de la red, que es ser un poco punto de encuentro entre profesionales de ocio, porque no hay ningún espacio así en el que podamos compartir, y surgió la propuesta en unas jornadas que hicimos ya hace 4 años en Madrid, de tener un espacio estable de donde compartir temas de ocio, ¿vale? Para los que no sabéis, es la primera vez que os incorporáis, las reuniones son cada 3 o 4 meses, y en la última o la penúltima, no recuerdo bien, no sé si era la última o la penúltima, trabajamos el tema de la amistad y elaboramos un documento sobre claves para fomentar desde los servicios de ocio la amistad. Entonces, este documento, que sepáis que lo estamos maquetando y que pronto os lo enviaremos, porque ya estamos haciendo las últimas correcciones, para que lo tengáis disfruto de la red de ocio, ¿vale? Otra cosa que hablamos en la última reunión, esto sí, y que estuvimos viendo, es que íbamos a hacer una encuesta a nivel estatal sobre el tema de vacaciones, ¿vale? Íbamos a hacer una encuesta con un doble objetivo. Por una parte, conocer qué quieren las personas con discapacidad respecto a su tiempo de ocio, en concreto a las vacaciones, y en otro sentido, porque yo también tengo la suerte de ser la coordinadora del programa de vacaciones Inserso. Y una de las cosas que pide el Inserso es que hagamos el programa en función de las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, hicimos la encuesta. Estuvimos viendo qué ítems iban a tener, qué preguntas iban a tener, vimos cuáles iban a ser los mínimos que se podía preguntar, y ahora mismo pensábamos enviarla a las entidades en noviembre para que la cumplimentaran las personas, pero el equipo de accesibilidad de la Confederación, que la está validando, que va a hacer una versión para ordenador y otra versión para manejar en papel, pues está tardando más de lo que creíamos, ¿no? Entonces, la idea es que os enviaríamos a las entidades la encuesta para que vosotros la facilitarais a las personas. Probablemente en algún momento tengáis que acompañarlas a cumplimentarla, habrá personas que no, que pueda llegar al mayor número posible de personas, también lo pueden ayudar sus familiares, o sea, podrían ser también con los familiares, y que os la mandemos con tiempo para que la veáis y luego dar un plazo de un mes para cumplimentarla. Yo entiendo que ahora estamos a final de año y que es mala fecha para mandar la encuesta de vacaciones. O sea, sobre todo para cumplimentarla. Mandarla la podríamos mandar para que le echarais un ojo, pero lo que es para cumplimentar con las personas va a ser más complicado. Yo no sé qué fecha os viene bien para cumplimentar. No sé si enero es un buen mes para que le podáis ayudar a algunas personas a cumplimentarla, si preferís febrero. Prisa no nos corre. Pero sí que es interesante, bueno, pues tener los datos todos en el mismo tiempo, ¿no? En un mes, para que los datos sean comparables. No sé qué fecha os viene bien para que, sobre todo para desarrollarla con las personas. Yo os la mandaría antes para que podáis tenerla con tiempo, ¿eh? ¿Preferís enero, febrero, marzo? No sé cuándo es buena fecha para los servicios de ocio. Más allá de febrero, yo creo que no, porque luego entramos con la Semana Santa y demás y ya es el lío. Yo creo que Vale. diciembre, enero, a mí me parece como buenos meses. Vale, que yo os la envíe en diciembre para que la veáis y que el plazo se empiece en enero, ¿vale? Sí os vamos a pedir que si alguna persona la cumplimenta en papel, que luego por favor metáis los datos en la aplicación informática que os mandaremos, porque a lo mejor para vosotros es 3 o 4 encuestas y para nosotras puede ser ciento y la madre, ¿vale? Entonces ahí sí que os vamos a pedir. Y si veis que no podéis llegar a todo el mundo, pues a lo mejor coger personas diferentes, de edades diferentes, de niveles de apoyo diferentes, para tener un poquito de referencia. Nosotros siempre todas las buenas a la gente que se va incorporando, ¿eh? Buenos días. Gracias, Cristina. Hola, Mario. Recopilo lo que hemos hablado, ¿vale? Para que os situéis. Estábamos hablando de los dos trabajos que hicimos en las últimas reuniones de la red. Uno fue el documento sobre amistad que os vamos a enviar, y aprovecho para decir que FEBAS, la Federación Vasca, tiene un documento también de amistad muy interesante, ¿vale? Que a lo mejor también le podéis echar un ojo, pero yo creo que son complementarios. Y luego estábamos hablando de la encuesta de vacaciones para personas con discapacidad, que nos hemos retrasado un poco porque
Bueno, la están validando el centro de accesibilidad de aquí de la Confederación y nos hemos ido retrasando más de lo que queríamos. Entonces, os la vamos a mandar en diciembre para que vosotros la vayáis viendo y os vayáis organizando y que se puedan cumplimentar por las personas en enero. Así, en diciembre, si alguien ve algún fallo o algo que no funciona o alguna corrección de última hora, pues nos lo podéis decir, lo cambiamos y en enero la lanzamos. Y tendríamos el mes de enero para que las personas la cumplimentaran. ¿Os parece bien así? Que tengáis tiempo para echarle un ojo, incluso organizaros como equipo, para que os pueda ayudar la gente. Y, hombre, cuantos más, más personas la contesten, mejor. La encuesta, al final nos salió un poquito larga, tiene 15 ítems, pero requiere pensarlos tranquilamente. O sea, que no es una que en 15 minutos se hace, o sea, a lo mejor requiere pues 20, media hora para poder hacerla bien. ¿Vale? Y os la mandaremos. Y yo no sé si alguien más quiere comentar algo de algún material que hayamos hecho, de algún tema. ¿No? Vale. No sé si, porque no sé si tienen el de la gestión de alianza. Como hay mucha gente nueva, a lo mejor ese no lo tiene. En la Radio 11, una de las cosas que estamos haciendo es sacar temas, los vamos trabajando y luego intentamos sacar un pequeño documento. Como bien dice Isabel, hemos sacado dos documentos. Unos que era como un argumentario de por qué la opción comunidad, que no sé si lo tenéis, y el otro es cómo hacer alianzas también comunitarias, ¿vale? Entonces, si queréis ahora, cuando ya deje yo de hablar, os pongo los enlaces en el chat para que quien no lo tenga lo pueda descargar. Todo esto está en nuestra página web de Plena Inclusión España, que tenemos que mejorar, ¿vale? Porque cuando pones el buscador el ocio no siempre sale todo lo que queremos, pero ahí, si no... luego accedéis a los enlaces, está en la web. E incluso si alguna entidad hacéis una publicación sobre ocio y queréis que tenga difusión, nos mandáis el enlace para que desde nuestra web puedan ir a vuestra web, ¿vale? Lo podemos cargar también en nosotros en la nuestra, pero generalmente las entidades quieren que las visitas sean en su web, pero nosotros os podemos poner un enlace para que lleguen, ¿vale? Entonces, todas las publicaciones de ocio que hagáis y que creáis que son interesantes, pues nos lo mandáis y lo hacemos llegar, ¿vale? Como veis, hablo mucho, los que no me conocéis, ¿eh? Y la última cosa que tenía antes de empezar a trabajar es el tema de la red del año que viene. En principio las reuniones son, pues eso, trimestrales, cuatrimestrales. Acordábamos que fueran de 9:30 a 11 y de martes a jueves, cualquiera de esos tres días, que lunes y viernes nos venían mal en general, ¿vale? Si nadie tiene ninguna dificultad, la idea es clonar el calendario que tenemos más o menos por las mismas fechas, que sea, creo que era febrero, mayo, junio, noviembre, y os haremos una propuesta cuando os mandemos la grabación de esta reunión con fechas, ¿vale? Y sería eso, entre martes y jueves y de 9:30 a 11. ¿Sí? Sí. Gracias por confirmar. Y luego, la última cosa es... generalmente estas reuniones de la red las prepara la UDS de Ocio. La UDS de Ocio es una comisión estatal que hay a nivel, bueno, desde hace ya muchos años, en la que hay un representante de cada federación y nos reunimos pues poquito más que la red de Ocio, yo creo que más o menos las mismas veces. Nosotros somos los que preparamos los temas y demás, pero estaría genial que nos comentarais temas e incluso que alguien pudiera preparar algún otro tema, porque si no siempre llevan la mirada o el sesgo de la UDS de Ocio. Estaría genial que digan los de Madrid, venga, pues vamos a proponer un tema, debatir sobre esto, que es lo que nos preocupa a nosotros últimamente, ¿vale? Imaginaros, porque veo a Mariaje y digo, pues la gente de Madrid está muy preocupada, yo recuerdo que hace muchos años estabais trabajando, a lo mejor ya lo habéis superado, sobre cómo conseguir la gratuidad para la persona de apoyo cuando va a recursos comunitarios, por ejemplo, ¿no? No lo habéis conseguido, Mariaje, por la becara que tenéis. Pues a lo mejor Madrid puede proponer, mirar, estamos preocupados por este tema, ¿qué ideas se os ocurren para poder conseguirlo, ¿no? O que la gente de Galicia está pensando, yo qué sé, en otra cosa o en tema de... para intentar ir trabajando los temas que os interesen, ¿vale? ¿Alguna sugerencia, duda de tema, de calendario o demás? De todas maneras, si tenéis propuestas, ideas, tal, luego yo os dejo mi correo electrónico. Bueno, os habrá llegado la convocatoria por mi correo electrónico a la mayoría. Me podéis escribir y preguntar cualquier cosa, ¿vale? Bueno.
Mirad, si queréis ya pasamos a trabajar. La UDS de ocio, estamos, bueno, Isabel, de la UDS ahora mismo está solo Isabel, creo, ¿no? Tú me complementas, Isabel, y me corriges. La UDS de ocio estamos preocupados, entre comillas, porque vemos que el tema del ocio no es un tema que se valore en general, ¿no? Vemos que hay escasez en dos ámbitos en concreto. Ahora en plena inclusión y en todas las entidades, imagino que habréis visto que se habla mucho de vida en comunidad, de salir a la calle, ¿no? Y tenemos ahí como una espinita clavada porque el ocio desde hace ya muchos, muchos años, hacemos cosas en comunidad, salimos a la calle, trabajamos con otros grupos de ocio, trabajamos con recursos comunitarios y muchas veces cuando se trabajan estos temas no se hace referencia a los profesionales de ocio, ¿no? Yo recuerdo que ya hace más de 12, 14 años que en el mapa de procesos del servicio de ocio venía el trabajo con la comunidad. Pero sin embargo, a nivel estatal o de movimiento asociativo, el ocio no es una referencia en trabajo comunitario, ¿no? Y vemos que es importante que se visibilice nuestro trabajo, ¿no? Que es un trabajo complicado, un trabajo no siempre valorado y que hay que poner en valor lo que hacemos en ocio. Por una parte es el tema del ámbito comunitario, que vemos que no se valora lo suficiente a los recursos de ocio. Y por otro lado, vemos que muchas veces, cuando trabajamos en el ámbito comunitario, se habla de relaciones personales o de hacer vínculos, pero que en el ocio una de las cosas que trabajamos es el tema de la amistad, ¿no? Que es un tema que tampoco se habla a nivel estatal o a nivel de movimiento asociativo, porque una cosa es tener relaciones personales y otra cosa es tener amigos. Yo puedo tener cientos de personas con las que me relaciono en mi día a día y no tener un solo amigo, ¿no? Entonces, con ese objetivo de creemos que fallamos en el marketing los servicios de ocio, que no sabemos vender bien nuestro trabajo, que es súper importante y que es muy relevante. Y lo que queríamos trabajar hoy entre todos para que nos dierais, para construir entre todos una propuesta es pensar qué es lo que aporta el ocio y los servicios de ocio y qué le diferencia de otros servicios. O sea, qué valor añadido tienen los servicios de ocio y el ocio en temas como la comunidad, como las relaciones con las personas y demás. ¿Me habéis entendido cuál es el objetivo del trabajo? Ver el valor añadido que damos los servicios de ocio y el ámbito del ocio en temas como trabajo en la comunidad u otros temas que a lo mejor no se nos han ocurrido a la gente de la UDS. ¿Qué aportamos, ¿no? Y qué tendríamos que cuando cada uno defienda el proyecto en su entidad o defienda el proyecto para una subvención o defienda el proyecto, ¿qué valor añadido damos desde ocio, ¿no? Y tendremos que pensar cuál es, porque si no, podríamos estar desde cualquier otro servicio. ¿Sí? Isabel, no sé si lo he explicado bien. Perfecto. ¿Sí? Está inspirada esta mañana, sí, sí. Bueno, perfecto. Gracias. Pues la idea es... No, es verdad, lo que dice es verdad, llevamos, muchos de los que estamos aquí llevamos muchos años en esta historia, ¿no? Y no hemos conseguido los objetivos, es decir, no hemos conseguido que el ocio se financie, que esté en la cartera de servicios, no conseguimos que nos den convocatoria, aquí estamos, desde luego, pero estamos pues, dentro de nuestras tuneamos, claro, tuneamos de otros servicios, pues conseguimos tal, porque somos muy poca gente y entonces hacemos mucho como poco, es decir, estamos todos sobreexplotados. Y bueno, pues porque tenemos puesto el foco en las relaciones de las personas, en el ocio, y nos estamos empeñados, y aquí hay unos cuantos históricos que estamos empeñados en que eso sea así y no desaparezca, ¿no? Pero ya está en Alicante, en unas jornadas que ha habido de que ha montado San Francisco de Borja, muy interesante, ¿no? Y ahí me he enterado que hay dos o tres servicios de ocio que han desaparecido, y la gente está en otras cosas, ¿no? Y de que desaparezcan los servicios de ocio significa que desaparece la gente que le tiene puesto el foco a la amistad, a las personas con discapacidad junto a otras, a las relaciones que a todos nos impulsan y nos motivan y nos dan la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí está claro, y sin embargo luego todas las organizaciones cuando tienen que poner fotos en su memoria y tal, todas las fotos que ponen son de gente divirtiéndose, de gente en la comunidad, de gente feliz, tiene cojones, con perdón, me perdonáis, aquí en Andalucía se dice mucho eso, ¿no? Le dices tú, macho, es decir, pues todo el mundo pone en valor eso, como las fotos que más llaman la atención, pero sin embargo nadie destina un euro a esa historia, ¿no? Y cuando vas a las administraciones públicas, tampoco hay, quitando la Caixa,
no hay ninguna otra fundación ni ninguna otra historia que tenga financiación para el tema del ocio. Con lo cual, tenemos que tunearnos. Y bueno, pues también somos especialistas en tunearnos y en hacer posible lo imposible. Pues simplemente es que le echemos un poquito de creatividad y busquemos qué argumentario, qué cosas hacemos que ahora están de moda y que le llaman de otra manera, pero que nosotros las venimos haciendo de toda la vida, y no me empeño en reivindicar el tema de ocio inclusivo por reivindicar la necesidad del ocio en las personas, en la vida de las personas con discapacidad. Pero el ocio no vende, punto y pelota. No vende. Con lo cual, pues entonces vamos a ver cómo le llamamos a esto, o qué tipo de proyectos podemos presentar, o cómo, de dónde nos puede venir financiación para mantenerlo sin hablar de ocio, o hablando que el subtítulo sea ocio, pero el titular sea otro que no sea ocio. Porque yo llevo en esto 25 años, y Beatriz lleva, yo creo que más, ¿no? Porque tú empezaste con el voluntariado también hace un montón de años, y Mario también lleva un montón de tiempo, Isa, ni os cuento, decía, estoy viendo alguna, Iranchu, y gente que llevamos aquí muchísimo tiempo y seguimos con la misma historia, ¿no? Sacando el dinero de donde no lo hay. Entonces, esa es la historia, un poco, vamos a ser creativos, vamos a pensar, y vamos a ver qué cosa o qué impacto tenemos, o qué, tanto en la vida de las personas como en la comunidad, que podamos poner en valor y que sea lo que se venda, para que la gente no lo compre. Esa es la idea. Sí. Vale, pues nosotras normalmente trabajamos una parte de la sesión, empezamos en gran grupo, luego hacemos grupos de trabajo y luego volvemos al gran grupo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, somos 15, pues 4 grupitos, si queréis. Son menos 10 pasadas, podemos dejar media hora para que habléis en grupo y luego poner en común otra vez las ideas que hemos sacado. ¿Se entiende bien cuál es la tarea? La idea sería ver qué aporta el ocio, los servicios de ocio que no hacen otros servicios y que nos puede servir pues, para vendernos tanto dentro como fuera del movimiento asociativo. ¿Vale? ¿Se entiende así? Sí, yo tengo una duda, Beatriz. ¿Qué valores añadidos tenemos como ocio o cómo nos venderíamos de otra forma para conseguir? Porque claro. Puede ser las dos cosas, porque vale. Si tú ves que el valor añadido de ocio, imagínate, es que nosotros logramos, hacer zapatos rojos, luego podemos ver de qué manera vendemos esos zapatos rojos. Vale. A mí se me ocurre una idea brillante de cómo vendernos en el ocio y luego vemos eso que es una idea fantástica de marketing que lleva detrás. O sea, son dos maneras de pensar, que cada uno piensa de lo concreto a lo general o de lo general a lo concreto. Nos valdrían las dos, Estibaliz. Estamos en modo lluvia de ideas, ¿vale? Luego recogemos todas y las, si queréis, las ordenamos. ¿Vale? Venga, pues entonces son menos 5, que ya ha pasado el tiempo mientras yo he hablado, menos 5, nos vemos ahí 25. ¿Os parece? Os va a salir una pantallita para... Los grupos son aleatorios, ¿eh? No tengo ni idea a quién le toca con quién. ¿Vale? A ver, perdonar. Ya está. Venga. ¿En cuál te une? Da igual. No, a ti te va a salir ahora uno, no te preocupes. Ah. ¿Os ha dado tiempo a ver todo, a hablar un ratito por lo menos? Sí. Sí, vale. Yo ahora a ver, que antes lo he probado y me salía, pero ahora veo que no me sale. Perdonad. Por el WhatsApp, por el chat, os voy a mandar las guías de ocio que os decía antes, ¿vale? He mandado una y voy a ir mandando las demás en breve, ¿vale? A ver si me lo... Es que no me lo coge todo, pero bueno. Venga, pues si queréis empezamos... Bea, perdona. Perdona, Bea, pon también la del cuaderno de buenas prácticas del servicio de ocio, que hay gente nueva que le vendría bien echarle un vistazo. Vale. Y también una guía de amistad. La voy a ir metiendo, sí. Una guía de amistad que hizo Febas, muy chula. Las voy a ir metiendo ahora, ¿vale? ¿Qué grupo quiere empezar a ponernos lo que ha trabajado, lo que ha visto, propuestas que haga de para ver qué tenemos que resaltar? ¿Quién se anima? Venga, vamos nosotras mismas y así nos lo quitamos.
Vale. Muy bien. Vale, nosotras hemos hablado como temas que son valor añadido para el servicio, que es que, bueno, que el servicio de ocio es un valor añadido, es que es uno de los servicios que en general hemos comentado que es de los más demandados por las familias, y también hemos comentado que en algunas asociaciones hemos hecho estudio de, bueno, análisis de la situación de los servicios, y es de los servicios mejor valorados por las familias y los socios, ¿vale? Eso creemos que sería una cosa que tendríamos que igual poner en valor, y comentaba Isabel que igual nos podíamos plantear hacer una encuesta a nivel, pues, de todas las asociaciones, para poder tener datos de, pues, cómo de mejor valorados nos vemos, o sea, que ya, con eso tener más fuerza para poder reclamar en sitios. Luego también, bueno, hemos vuelto un poco a lo que ya utilizamos de hace mucho tiempo, pues, a que el ocio es un derecho fundamental, que mejora la calidad de vida, conceptos como amistad, ocio humanista, el tema de las relaciones, volviendo a temas que siempre nos han acompañado. Y bueno, ahí ha habido dos paradigmas que, bueno, uno que ya conocemos todos mucho, que es el de calidad de vida, y ahí pues que tenemos que reforzar la importancia del ocio dentro del paradigma de calidad de vida. Y luego es verdad que Isabel ha comentado un nuevo paradigma que está ahora, bueno, pues comentando Miguel Ángel Verdugo, y que, bueno, a mí me ha gustado más que nada el término, porque creo que a nivel de concepto ya lo hacemos desde distintas áreas, pero llamarlo paradigma de ciudadanía compartida, pues me ha parecido un concepto chulo que engloba, pues, inclusión comunitaria, voluntariado, todos los temas que nosotros ya englobábamos antes, que igual paradigma de ciudadanía compartida, ¿no?, lo recoge. Luego comentaba también otra compañera que les viene muy bien incluir en los proyectos el tema de que en el ocio es el momento en el que puedes transferir ciertos aprendizajes, es decir, cuando tú haces alguna sesión de psicología o sobre, bueno, pues eso, desarrollar habilidades sociales, etcétera, que luego al final el entorno en el que puedes poner en práctica y ver en realidad si esas terapias están funcionando, que es en los entornos en los que las personas se sienten libres, y que ese momento es el ocio, y que eso que ellos aprovechan para incluirlo en los proyectos. Y también hemos hablado de la importancia de que aparezcan reflejados los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros proyectos, porque es verdad que, bueno, que están ahí, que el ocio tiene una parte muy importante, y que, bueno, y luego comentaba Isabel que igual estaría bien hacer un pequeño esfuerzo de decir en qué objetos de desarrollo sostenible hacemos especial hincapié desde los servicios de ocio, así a nivel de trabajo grupal, que creo que también sería chulo. Y luego, bueno, pues ya hemos hablado de pues cómo distintas estrategias que utilizamos para poder conseguir más financiación, pues el maldito respiro familiar, ¿no?, que a todos nos echa ahí, pues, un peso encima, pues temas de participación ciudadana, voluntariado, inclusión comunitaria, empoderamiento femenino, cultura y juventud, deporte, sensibilización comunitaria. Bueno, creo que son términos que ya utilizamos todos para, pues, vendernos en proyectos, y que hacemos en realidad, y que son los que ayudan para un poco, pues eso, que el ocio se vea como que, bueno, parece que como otra cosa, que realmente que es como lo que es, pero parece que decimos ocio y que estamos solo simplemente preocupándonos en jugar, y es otra cosa mucho, ¿no? Eso es un poco un resumen, compañeras, hacedme ahí la cuña si falta algo importante. Estival, ¿y has dicho algo que se me ha pasado a mí y no te he oído de la reducción de la soledad? No, eso, lo tengo apuntado, soledades no deseadas, vale. Y tema de prevención de la salud mental. Que dentro que ahora mismo hay, claro, ahora mismo hay una sensibilidad muy, muy importante en el tema de la soledad, del aislamiento, de las redes naturales de apoyo, de la salud mental. Entonces, cómo los servicios de ocio trabajan e impactan en la reducción de la soledad y en la prevención del aislamiento y de posibles trastornos de salud mental, ¿no?, que están ahí a la vuelta de la esquina, porque está demostrado científicamente, y esos son datos que existen, que el aislamiento produce muchos efectos mucho más negativos que, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Y eso hay estudios e investigaciones que lo están demostrando, ¿no? Y eso creemos que podría ser una cosa muy interesante, ¿no? También hemos tocado el tema de la tecnología. También que era un tema que a lo mejor en la tecnología para el ocio también por ahí hay mucho dinero ahora para tecnología, ¿no? Y el tema de la participación de la mujer, ¿no? Que parece que las mujeres participan menos en nuestros servicios, y ahora que también está en boga la mujer, pues también por ahí poderlo incorporar. Bueno, y el poder transformador que tiene el voluntariado y que tenemos los servicios de ocio en la construcción de esa comunidad inclusiva, ¿no? Porque nuestros programas de voluntariado están dando la oportunidad a todos los futuros ciudadanos, a los futuros políticos, a los futuros funcionarios, a los futuros vecinos, a los futuros responsables de servicios, de tener otra mirada con el voluntariado, no solo hacia las personas con discapacidad intelectual, sino a todas las personas que están en riesgo de exclusión, ¿no?
Entonces, esa formación en valores, esa otra mirada que en nuestros servicios se trabaja, es construir comunidad inclusiva, ¿no? Es decir, no solamente pedimos, es que estamos devolviendo, estamos especializando a los profesionales comunitarios a que atiendan mejor a todo tipo de personas, y además estamos fomentando y estamos construyendo una comunidad mucho más sensible, mucho más cálida y más segura para el futuro, ¿no? Y si cada uno de nosotros contamos la cantidad de voluntarios, para todos han pasado 2.500 en estos años, ¿no? Si sumamos los que hemos atendido todo el mundo, pues miles de ciudadanos están pasando por nuestros servicios y tienen otras miradas y otras historias. Entonces, bueno, por ahí va. Pero, en fin, hemos concluido que no hemos sido muy, muy creativos y que estamos con los mismos argumentos de siempre. Llevamos 25 años con estos argumentos. A lo mejor se incorpora el de la mujer, el de la tecnología y el de la reducción de la soledad, pero porque están ahora de moda, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo, de siempre. Entonces, pues decíamos que quizás lo que tengamos que hacer es demostrar con datos, ¿no? Demostrar con datos que efectivamente el servicio más demandado y el servicio más, que más satisfacción da con datos. Entonces, pues si hacemos esa encuesta que os comentaba Estíbali, de todos los servicios, una misma encuesta de satisfacción y todos lo pasamos en todos nuestros servicios y podemos decir que en 30 servicios de plena inclusión tenemos un nivel de satisfacción de por encima del 75% del que sea, pues a lo mejor sería el próximo trabajo a hacer de la red. No sé, eso es como una propuesta que os lanzamos. Uh-huh. Y me callo porque Estíbali ya ha hecho un resumen perfecto. Hombre, han salido temas muy interesantes que ahora veremos, y solo para meter una cuña de que Estíbaliz ha dicho de la conciliación y el respiro, ¿no? Es verdad que tenemos ahí una batalla, pero fijaros, hemos hecho una encuesta sobre conciliación a familias y han contestado 1.900 personas, ¿vale? Estamos explotando los datos, pero cuando se les pregunta cuál es el servicio que utilizan o han utilizado para conciliar con más frecuencia, sale abrumadoramente los campamentos de verano y las extraescolares, ¿no? Entonces, yo llevo familia y llevo ocio, llevo las dos cosas, ¿eh? Y siempre lo quiero separar, pero tenemos que separarlo, pero ver la conexión. No sé si me explico, porque las familias, por ejemplo, reclaman, y el año pasado en verano hicimos una campaña, que sus hijos son excluidos sistemáticamente de los campamentos de verano ordinarios y que son excluidos sistemáticamente de las extraescolares de los colegios ordinarios. Entonces tendremos, y Murcia, yo recuerdo que la región de Murcia hace 3-4 años, ¿verdad?, hizo a nivel regional una encuesta sobre la discriminación en extraescolares. Lo digo porque eso es socio también, y es una, o sea, teniendo claro la separación, tendríamos que ver de qué manera liarnos, ¿vale? Porque es muy fuerte. A lo mejor cambiar la palabra respiro por conciliación. Sí, en familia lo vamos a cambiar. Porque claro, apoyan a la conciliación familiar. No dan respiro, apoyan a la conciliación. Cuando salga la encuesta de familia, si queréis os la mando, y si queréis analizamos el espacio de conciliación. Pero eso sale y es muy importante, ¿eh? Y tendremos que hacer una campaña de denuncia de por qué se margina a las personas con discapacidad de todos estos temas, ¿vale? Y luego habéis dicho cosas interesantes, como los objetivos del 2030 y todas esas cosas, que yo creo que si lo lográramos argumentar bien en nuestros documentos, pues para, sobre todo externamente, nos puede dar... Bueno, pues ahora bien. Todas las subvenciones revisan que esté todo ligado a los objetivos, a la Agenda 2030. Todo. Lo que todo pasa es que... las coletillas. Lo que pasa es que es verdad que yo lo he hecho, lo de... juntar a los objetivos, y yo cuando lo hago, a mí se me meten en los objetivos por los pelos. Quiero decir que a veces realmente es una pantomima. Si lo hiciéramos bien, ver de verdad de qué manera afecta a los objetivos de desarrollo, estaría muy bien, que podría ser otro trabajo interesante. Si alguien lo ha trabajado ya, ver de qué manera se puede hacer. ¿Sabes? Y además, en una formación que nos dieron de Objetivos de Desarrollo Sostenible, decían que no podemos decir que impactamos en todo, sino que hay que buscar uno o dos donde digamos que efectivamente, y hay dos objetivos que son clarísimos, el de salud y bienestar, por toda la parte emocional que estamos diciendo, de redes naturales, de apoyo, de prevención de la soledad, todo eso ahí encajamos perfectamente, y en el tema 10 de reducción de desigualdades, ¿no? Estamos apoyando a la gente para que se incorpore, para que participe, para que ejerza la ciudadanía, etcétera. Es decir, esos dos objetivos están claros, meridianos, ¿no? Pero claros, meridianos. O en la educación para el ocio, para un ocio solidario. Si nos metemos en educación,
También podríamos decir que estamos apoyando al voluntariado en un ocio solidario, en una educación para el ocio solidario, ¿no? Y por qué no, perfectamente, ¿no? O para el ocio humanista ese del que hablaban en Deusto. Entonces son, pero bueno, yo en la educación quizás no tanto, pero en el 3 y en el 10 es que vamos, es que es de cajón. Entonces lo que tendríamos que a lo mejor es llegar a decir por qué estamos ahí, o sea, qué es lo que hacemos, para qué. Y entonces decían eso, o sea, que seleccionáramos 2, como máximo 3, pero ya decían que eso era una barbaridad, porque no se lo cree nadie, que participe en todo, y que seleccione 1 o 2, donde diga, aquí sí que estamos trabajando, y estamos trabajando porque impactamos en esto, porque ampliamos redes, porque trabajamos con la comunidad para hacerla más sensible, porque trabajamos la accesibilidad o el trato digno, porque pum, 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 pum. Y entonces hacer una cosa de esa y a lo mejor hacer un documento de los servicios de ocio y la ODS. Y eso sería magnífico, porque ahora está súper de moda. Uh-huh. Venga, ¿otro grupo? Venga, nosotros mismos. Dale, dale. Que éramos el grupo 1. Bueno, pues nosotros hemos estado ahí divagando un poco, pero bueno, yo creo que hemos sacado 3 o 4 cosas que podemos trabajar y que tenemos que resaltar. Para vender mejor los servicios de ocio, tenemos claro que los que tienen que hablar de los servicios de ocio son las personas con discapacidad y que al final son los que están todo el día hablando del ocio y de lo que quieren hacer en el ocio y de lo bien que se lo pasan en el ocio. Y los que van a saber transmitir mejor que nosotros, porque al final que salgamos nosotros que somos personas comunes a contar lo que reporta el ocio positivo de las personas con discapacidad, pues no deja de ser de nosotros hablar en nombre de las personas. Y ahora que tenemos comités de representantes de ocio, todo eso, hay que dar un paso al lado. También el transmitir esas relaciones especiales que se crean y la importancia del voluntariado, ¿no? Como decía Isabel, con lo del cambio social, del papel que tienen los voluntarios y de lo que aportan las personas y de lo significativas que son esas relaciones en las personas, ¿no? Que al final es lo más parecido que van a encontrar, muchos, es lo más parecido que van a encontrar a un amigo. Luego, pues eso, el remarcar la necesidad del día a día y que es un derecho, igual que el de la vivienda, ¿no? Y que eso, por ejemplo, con la pandemia hemos tenido un escenario en el que se ha hecho patente para todos, ¿no? Lo que hemos echado de menos el ocio, pues a lo mejor nos sirve de extrapolarlo con personas con discapacidad que no tienen ocio nunca o que nunca han tenido ocio, que no tienen acceso a ese ocio, que ahora vamos a poder empatizar un poco más porque como todos nos hemos visto privados de esas actividades, es decir, ¿cómo me he sentido yo durante 3 meses? Pues imagínate una persona durante 30 años o 40 años que no puede disfrutar de todo lo positivo que aporta el ocio, ¿no? Entonces, que ahí también podemos tener algo para explotar. Luego también proponían hablábamos de jornadas de ocio, no como tanto de profesionales, sino encuentros entre servicios de ocio en el que las personas con discapacidad puedan hablar pues, de lo que hacen en sus servicios. No, pues igual que ahora tenemos jornadas de autogestores, jornadas de ciudadanía activa, encuentros de comité. Este fin de semana, por ejemplo, en Murcia, que ha estado de trabajadores con discapacidad. A lo mejor gente que participa en servicios de ocio, que podamos sacar lo positivo que le aporta el ocio y cómo quieren que trabajemos los servicios de ocio y que luego eso puedan ser nuestras conclusiones. Hablaba Borja también pues, de eso, de un manifiesto, de una manifestación, de lo que, ¿no? Para hacerlo, pues ya sea a nivel regional o a nivel estatal, el poder hacer esos encuentros de personas con discapacidad participantes en ocio, no de profesionales solo. Bueno, pues eso, el resaltar todo lo positivo que reporta el ocio, luego los nuevos retos que tiene el ocio, como el ocio en personas con discapacidad que se jubilan, ¿no? Que ya no solo nos quedaremos en el ocio de fin de semana, sino que habrá que ver otras alternativas de ocio para esas personas que no tienen centros de día, que no van a centros de mayores, que ya no trabajan porque están jubilados y que necesitan ocio en su día a día. Entonces, pues, ver esos retos a los que nos vamos a enfrentar. Y luego hablábamos también
de como reivindicar el trabajo en el ocio, de que como al final esto es como, como esto a ti te gusta y es voluntario, pues da igual las horas que hagas, decía Borja, dices que como aquí con lo mínimo sacamos lo máximo, que al final no se da mucho valor al trabajo, y lo extrapolábamos también, pues igual que lo de los sobrecostes y todo, que al final todo lo que hacemos tiene un coste y es dinero, es decir, la búsqueda de recursos, la formación a los voluntarios, la búsqueda de voluntarios, el apoyo en actividades, la evaluación, la gestión, ¿no? Todo eso, y que no le damos, que no le damos valor, y si hay que recortar, donde se recorta siempre primero en la parte del ocio, y al final sigue atendiendo 90 personas con, en vez de con 5, con 2, y que al final es un servicio que tiene su importancia dentro de las entidades. Y luego hemos terminado hablando sobre que a lo mejor es significativo también el estudio sobre los profesionales, en el sentido de la poca estabilidad, de, porque al final como son contratos por horas y al final la gente vamos cambiando mucho de profesionales de ocio, ¿no? Hay gente que pues, cada 2 años, cada año, cada 3, que los que aguantamos mucho somos porque tenemos un gen ahí trastornado o porque lo complementamos. Entonces, por pues, la importancia de mantener los profesionales, también estás perdiendo ahí, ¿no? Como fuga de cerebro, porque tú inviertes un tiempo en formar a la gente y tal, y cuando está preparado dice, no, es que yo aquí por 10 horas no sigo. El cómo implementar pues, los profesionales de ocio en otras áreas, pues oye, la asistencia personal que tiene que ponerse en marcha, apoyo, oye, programas de ciudadanía, de vivienda, que luego necesitan también a veces de muchos profesionales en poco tiempo, ¿no? El cómo complementar a los profesionales de ocio en otros servicios para darle estabilidad a la gente y que no cada 2 años renueve el equipo y otra vez empezar de cero. Entonces, que a lo mejor es significativo un estudio o algo sobre cómo son los profesionales de los servicios de ocio. Vale. Y muchos estudios vamos a hacer, eso está bien. Porque nos faltan datos, es verdad, ¿eh? Es que al final, luego tú vas y dices, ¿cuántas personas participan? ¿Cuántas personas no participan? Ah, pues a ojo, yo creo que las que participamos sí las tenemos controladas, porque son las... Pero dices, ¿cuántas personas no están participando? ¿Cuántas podría? Profesionales, ¿cuántos trabajan? ¿A cuánto de jornada? ¿Cuánto dinero supone? Al final, hoy en día te compran por los datos. Sí, está bien. Y eso sí es lo que hemos estado hablando nosotros. Muy bien. ¿Otro grupo? Si me he dejado algo que perdón. Compañero. ¿Se ha dejado algo, Isa? O que queráis comentar a raíz de lo que ha dicho, ¿eh? No, yo creo que lo ha comentado todo. Muy bien. Venga, pues otro grupo. Hola, buenos días. Hola. Bueno, con todo lo que habéis aportado ya nos queda un huequito seguramente muy pequeño. Bueno, yo coincido con todo. Me encanta la pasión que siempre muestra Isabel defendiendo... Eso que parece que decimos, no, es que llevamos toda la vida con eso, sí, pero tenemos que seguir porque al final es el valor que tiene. Podemos decirlo más alto, más claro, pero al final el poder transformador del ocio está más que contrastado. Nosotros hablando de estudios, no sé si conocéis, bueno, imagino que sí, el estudio que hizo Sustentia por el tema de las viviendas, si realmente las viviendas o las residencias tienen un coste más elevado, y se está demostrando que no, que el modelo de viviendas comunitarias tiene un coste económico prácticamente similar a lo que supone una macro residencia. Pero bueno, son estudios que tienen que hacerse para que al final... ya no solo desde el ámbito político, sino desde las propias direcciones de las entidades, ¿eh? A veces conjugar la necesidad con los modelos no es nada fácil. Y ahí quizás es lo más complejo que yo veo, ¿no? Cuando una familia o familias tienen necesidades, a veces conjugar esa necesidad con los modelos inclusivos a veces es un choque y es complejo. En lo que atañe al ocio, yo creo que dijisteis un montón de cosas que nosotros valoramos, pero sí me gustaría, bueno, comentar dos cosas en relación al ocio que nos parecen muy relevantes. El ocio realmente es pura inclusión. Es decir, todas las actividades de ocio, para mí ya no tienen más debate que tienen que realizarse en comunidad. Eso marca un valor diferente en muchos de los servicios que tenemos. Servicios a veces de empleo, que no son de empleo con apoyo, sino en centros especiales, en sitios
mucho más artificiales en los centros de día. No es que no se haga un trabajo importante, pero el valor que tiene el hacer un trabajo en comunidad, como es el ocio, y las experiencias desde el punto de vista de la emoción que supone una vivencia en comunidad, tanto en lo que tiene que ver con la propia experiencia de la actividad, con las relaciones que establecemos más allá del centro. Muchas de las amistades que tienen los chicos y chicas con los que prestamos apoyos tienen que ver con los monitores o los profesionales de los centros y no con personas de fuera. Y desde el ocio aportamos un valor hacia establecer relaciones que tiene que ver pues eso, con el trabajo que se hace desde el ocio. Y por otro lado también el valor para mí que tienen los profesionales de ocio. Mucha gente que empieza en ocio se va después hacia otros servicios y tiene una experiencia en la comunidad, en lo que supone incluso vivir una situación como puede ser de conducta en la comunidad, un estrés bastante alto, que no es lo mismo de controlado que en contextos más, bueno, más protegidos, ¿no? Y yo creo que esas tres cosas tienen también un valor importante el ocio. Muy bien. Muchas gracias. Decir que estaba Pedro, Margalida, digo para nombrarlos, y Jimena en el grupo, ¿vale? Los cuatro. Que si queréis decir algo más o complementarle, es el momento. Lo ha hecho todo genial, Mario. Me alegro. Y nos queda un grupito, ¿no? El grupito de los tímidos, venga. Creo que es que Noelia no consigue darse el volumen, me parece. Ahora. No, puesto, no podía. Pues ahora, muy bien. Nada, sí, somos el grupete de los tímidos, eso sí. Nada, realmente lo habéis comentado todo en cada uno de los grupos, se ha dicho todo lo que habíamos llegado nosotros también a las conclusiones. Entonces, sobre todo es eso, la importancia del ocio a nivel de la inclusión, de las relaciones de amistad, la igualdad de oportunidades, que en otros servicios a lo mejor no se tiene tanto, ya sea un centro ocupacional, un centro de día, poder relacionarse con personas con y sin discapacidad también. También comentábamos en el grupo el tema del bienestar, tanto que aporta el ocio al bienestar emocional y al bienestar físico de la persona. El tema de las conductas también, que hay veces que en otros centros tienen conductas, problemas de conducta, y luego en el ocio, al ser algo que ellos eligen, que les gusta, que puedan tomar sus propias decisiones, esas conductas se reducen también, que hemos coincidido en varios aspectos en ese sentido. Y luego ya comentábamos, también... Pues eso, la cercanía con la comunidad, el ocio, que es muy importante, que es algo que ellos también reclaman, el derecho a tener su propio ocio, el que nadie elija por ellos, sino que tener la oportunidad de poder elegir ellos mismos. Nosotros, por ejemplo, en Asprona, una de las cosas que reivindicaban las personas con discapacidad cuando con los portavocías y todo era el tema del ocio. Una de las cosas principales era el ocio, que querían, pues eso, poder tener su ocio como todo el mundo. Y luego el patio de la vivienda y otras cosas así, pero el ocio es algo muy reclamado por las personas con discapacidad y el valor que da tanto ellos como las familias, el voluntariado, algo muy importante que también hay que trabajarlo y cuidarlo, sobre todo trabajarlo y cuidarlo y darle esa oportunidad para que el voluntariado también pueda... Pues conocer otros aspectos, porque por ejemplo hay en muchos sitios que no se puede hacer todavía voluntariado con pequeños o en centros o en otros centros que tenemos aquí en la asociación, pero ya el tema del ocio, pues eso, intentamos, pues eso, el tener que vengan, conozcan a gente nueva, el tú a tú, las relaciones de amistad que conlleva que luego ellos queden aparte, entonces eso, beneficios también. Y no sé si, bueno, luego también mis compañeros que vayan diciendo cositas, porque más o menos es lo que habéis comentado. Y sí que los problemas que conlleva la financiación, el ver cómo podemos recaudar dinero que no sea tanto y buscar alternativas entre las piedras, como decíamos, pues a través de
Bueno, nuestros compañeros comentaban algo de unas partidas a través del el IRPF, que nos decían de allí de su comunidad. Y luego, claro, nosotros, por ejemplo, aquí decíamos también pues, que intentamos hacer pues, mercadillos solidarios con ayuda de las familias, de las personas con discapacidad, dar visibilidad, pues eso, hacia de todo lo que hacemos desde la asociación. El tema de obras de teatro, musicales, venta de objetos, esa es nuestra manera de saber también de poder coger un poquito más de financiación que no conlleve tanto a la asociación y a las personas con discapacidad, sobre todo los sobrecostes que conlleva pues eso, el tema de apoyos y todo. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosita de mis compañeros. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo decir que la falta de financiación también crea desigualdad entre las personas con discapacidad porque muchas veces los viajes o el ocio lo tienen que financiar las familias y esto hace que haya familias que más pudientes que otras. Entonces, esto también crea desigualdad. Uh-huh. El por qué una persona con discapacidad puede y la otra no, ¿sabes? Uh-huh. Vale. Lo que ha comentado, no sé si eres Noelia la que has hablado de lo del IRPF, yo imagino que todas sabéis que a nivel estatal nos presentamos a una subvención del IRPF y luego también esa misma subvención hay a nivel autonómico. A nivel estatal durante muchos años pedimos el programa de ocio y no nos lo pidieron y a nivel autonómico, que yo sepa, creo que lo han pedido muy pocas federaciones, pero la que lo ha conseguido es Murcia. Es decir, que si en un IRPF autonómico hay dinero en alguna comunidad, es posible que en otras comunidades se puedan solicitar con cargo al IRPF autonómico algún tipo de programa o apoyos para ocio o inclusión en ocio o inclusión comunitaria, como le llamen, ¿vale? Lo digo para que no sé cómo os organizáis en cada federación, si es a nivel de entidad, de federación, pero que hagáis sugerencia, dada la falta de financiación, el valor que tiene el ocio, ver si por ahí puede haber algún programa de IRPF autonómico, ¿vale? Vale. ¿Alguna idea más? Para cerrar, yo me comprometo a enviaros un resumen de lo que hemos hablado, ¿vale? Con las tres propuestas que ha habido de investigación-estudio. Si os parece bien la UDS que estudie esas tres propuestas y en la siguiente red de ocio os haga otra propuesta, o iba de propuestas. Os mando también el enlace de la grabación, os mandaré el documento de amistad cuando esté ya cerrado y en noviembre, diciembre os mandaré la encuesta de vacaciones para que la cumplimenten las personas en diciembre. ¿Sí? ¿Se me olvida algo que tenga que enviaros o que tenga que haceros llegar o demás? Beatriz, una duda con la encuesta. Sí. ¿Hay un número de encuestas que tenemos que enviar por entidad? O... Cuantas más mejor, Estivali. No, hombre, lo ideal, mira, en Plena Inclusión somos 900 entidades, con que contestara una persona por entidad bueno. Nos valdría, uh-huh. Pero no es así, luego ya sabéis vosotros que mandas a 900, cuantas más podáis mejor, si tenéis que elegir porque tenéis que ayudar, elegir perfiles variados, uh-huh. Hombre, mujer, gente con muchas necesidades de ámbito rural, uh-huh. Para intentar ver un poco el panorama. Nosotros lo vamos a mandar y vamos a decir que esta encuesta es para gente que tiene servicios de ocio y para gente, entidades que no tengan servicio de ocio, porque tú puedes preguntar a las personas por algo que no tienen, ojalá que lo hagan para que lo valoren, ¿no? Pero vamos a pedir que también las que no lo tienen lo hagan, sospecho que las que no lo tienen no lo van a hacer, yo lo sospecho, ¿vale? Por eso yo os animo a que cuantos más mejor, y si tenéis cuatro grupos, pues con que haya una de cada grupo por ejemplo, estaría bien. Que conseguís más, mejor, pero cuanto más variado sea vuestra muestra, mejor. ¿Vale? ¿Perdona? En diciembre lo vas a mandar. En diciembre os mando la encuesta para que la cumplimenten en enero. ¿Vale? Ah, vale, porque en diciembre. Para que os dé tiempo. ¿Cómo es el mes? Y las vacaciones de No. Somos conscientes. La idea es que en diciembre la veáis la dificultad que tiene, si es posible, si no es posible, cuánta gente necesitáis, a quién se la vais a querer pasar, si os da tiempo entre el puente, las navidades y el turrón. Que no, pues en enero nos ponemos a ello, ¿vale? Pero si puedo a finales de noviembre, mejor. Es que lo están valorando las personas con discapacidad y van a su ritmo, ¿vale? Yo pensaba, yo siempre voy muy rapidilla, pero ellas tienen su ritmo y lógicamente cuando me la pasen, pues me la pasarán, ¿vale? Me habías comentado, Isabel, que es un formulario web.
Hay un formulario web y os mandaremos una parte que pueda ser en papel, por si alguien necesita sentarse con alguien o se la queréis pasar a una familia y que la familia lo... La pueden cumplimentar con su familiar, ¿eh? Con un hermano, con su padre, con su madre y hacerlo también. No tiene por qué ser solo con vosotros, ¿sabéis? Que si veis familias que son colaboradoras, pues pedirles que lo cumplimenten y poner el esfuerzo en otra gente, ¿vale? Muy bien. ¿Y algo más que queráis preguntar, pedir, compartir? ¿Todo el mundo que está aquí conectado recibe los correos con las convocatorias de la red? Sí, ¿no? Vale, porque hay gente que lo recibe a través de la federación, vale. Pues por mi parte nada más. Nos mandaremos el calendario también de reuniones para volvernos a conectar. Y muchísimas gracias por conectaros y darnos ideas, ¿eh? Gracias, Ibea, por el curro, la preparación y todo. Gracias. Gracias. Venga, hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.